¡Ah! ¡Estoy vivo! Hola gente, acá estoy. Como pueden ver, mi cara. Bueno, hoy es domingo 10 de octubre. Son las 4 de la tarde. Tengo un montón de cosas que contarles. Mira, va, de hecho, estuve pensando qué decir. Porque se viene algo que es un experimento raro. Y tengo miedo. Tengo mucho miedo de lo que va a salir. Este se me ocurrió ayer, literalmente, hacer esto. Así de la nada. Soy súper espontáneo con mis decisiones y después me arrepiento. Fuck. Vamos a estar streameando el día de hoy y mañana y pasado y pasado mañana y pasado y pasado durante 2 semanas, es la idea. Vamos a estar haciendo un experimento, a ver qué es lo que sucede, una especie de reto. Es un reto y a la vez experimentando un par de cositas. Primero quiero mostrarles esto, que por cierto voy a hacer así. Mi manito. Esto es... estoy usando un programa en el cual me puedo poner en 3D y pueden verme la manito moverse y mi carita. El personaje este que están viendo lo diseñé yo. Me costó un huevo. Es un proyecto que llevo meses tratando de hacer y hacer que funcione bien. La cosa es que, bueno, como pueden ver, tiene un agujero en la ropa. Ese es un problema de la ropa que todavía no pude solucionar. Me estuve días trabajando en el cabello, en el pelo y en la cara. Creando todo eso me costó muchísimo. Y no me centré mucho en la ropa. Dije, le mando la primera ropa que encuentre y pum, me da la mierda. Así que no arreglé todavía ese bug de la ropa media transparente ahí. Este proyecto de onda VTuber, más o menos, estuve trabajando hace tiempo y viendo a ver si lo podía hacer funcionar mientras que estaba jugando. Pero lamentablemente, por culpa de mi placa de video, que sigue siendo la vieja, o sea, no cambié la placa de video, cambié toda mi PC. Mi PC es tremenda cosa, salvo mi placa de video. Mi placa de video es de, no sé, del 2014, por ahí, 2012, no sé, es vieja. Y es lo más caro para cambiar en una computadora. Así que todavía sigue siendo la de 2 GB que tenía. Es muy viejita y no soporta tener muchas cosas abiertas. Por ejemplo, solo puedo tener o este programa o un juego. Porque si abro las dos cosas, una de las dos se caga. O el juego o el programa se cuelga. Y no se puede así. Pero al menos vi que puedo estar... para los just chatting, para los momentos en los que estoy hablando, simplemente con este. Puedo estar boludeando con mi manito, que me encanta. Me encanta el control de mi mano. Puedo también bajar la mano si quiero. Puedo hacer esto. Esto me encanta. Con esto bailo. Este es el único movimiento que tengo, con esto bailo. Después puedo, si quiero, puedo mover la cámara, obviamente. Puedo acercarla, hacerle zoom, alejarla, lo que quiera. Lo que me di cuenta es que si le hago más zoom para que vean más mi carita. Mi carita. Hola. Para que vean más mi carita. Me consume todavía más la placa de video. Mi placa de video está a 1000. Mirá, algún día se me va a cagar quemando. Porque la sobrefuerzo de una manera impresionante. Y... también, bueno, la ropa se nota detrás, que hay el pelo glitchea un poco con la capucha del que tengo. O sea, ya algún día lo voy a solucionar cuando se me dé la gana. Y después tengo otro par de cositas. Por ejemplo, tengo... ¿dónde estaban mis cosas, opciones? Por ejemplo, tengo saludar. Hola.
Tengo algunas emociones como el shock. ¡Ah! Tengo otras par de cositas más. Cara medio de enojado. Thumbs up. Tengo otras cositas así. Todavía no las configuré bien, las tengo que ir cliqueando yo desde el programita. Pero las puedo configurar con teclas en el teclado o cosas así para que vaya funcionando. Pero como dije, estuve probando mucho esto y lamentablemente en un juego no lo puedo usar. Cuando esté en un juego, vamos a pasar directamente a la a mi versión 2D, por así decirlo. Que es esta. Esta. Cuando esté dentro de un juego voy a hacer así. La versión figurita. Y cuando estemos hablando, simplemente voy a estar así. Como ven, se parece bastante. ¿Ven? Lo único es la ropa. La ropa no la pude diseñar todavía. La ropa cuesta, boludo, todo cuesta mucho. Hacer en ese programa, uso el B-Roy Studio. Es jodidísimo de aprender a usar, jodidísimo. Tuve que verme tutoriales, un montón de cosas. A sacar esta música, vamos a poner nuestra playlist. Por cierto, hablando de playlist, mi canal de Twitch lo actualicé un poquito. A ver si puedo mostrarlo. Voy a venir acá a mi canal, voy a aparecer en directo acá, quizás se me escucha doble. Voy a usarlo, a ver. Ahí lo pauso. Vale. Vamos a hacer así. Acá no me van a ver a mí porque no, no estoy mostrando al monitor. Como ven, esto lo creé todo. Estos son las secciones de acerca de, donde pueden ver todas las reglas, un montón de cosas. Todo esto lo actualicé. Hermoso con estos nuevos paneles que puse. Me encanta cómo se ve. Tenía un montón de colores diferentes para opciones y cosas. Bueno. Y como estaba diciendo antes, esto va a ser una especie de experimento. Porque estas 2 semanas voy a tratar de ver si puedo hacer stream todos los días por 2 semanas. Es el plan. Me voy a morir. O sea, al final, no sé ni si voy a llegar vivo al final de las 2 semanas, la verdad. Porque, Dios mío. En los últimos meses no tuve tiempo de. Ah, de hecho, sí tuve tiempo. Pero ese tiempo me dediqué exclusivamente a trabajar. Entre otras cosas. Y no estaba con humor para ponerme a transmitir, la verdad, en los últimos 2 meses, 3 meses más o menos. Cuando primero empezaron a pasar un par de cosas. Se me fue el humor a la re mierda. Me metí en juegos y me puse a viciar juegos nada más. Me vicié muchísimo a la Skyrim. Con 600 mods más o menos que le metí. Me vicié muchísimo. Lo rompí. No anduvo más. Lo desinstalé. Y bueno. Y después, bueno. Me puse a trabajar mucho. Me enfoqué mucho en el trabajo. Y me hizo mierda, obviamente, me quedé destrozado, me cansé mucho, pero bueno, no estuvo mal, pero ahora sí me cansé. Así que dije, vamos a ponernos a transmitir de vuelta, vamos a poner a hacer algo diferente. Yo cuando me pongo a transmitir quiero estar más o menos de un buen humor o con buenos ánimos para no estar contando mierdas y cosas que me bajan más todavía el humor. Así que fue complicado, la verdad, buscar un día para realmente centrarme y hacer esto. Y ayer, gracias a alguien que me dijo algo y salió una especie de reto. Y no sé por qué acepté, porque mi cerebro es pelotudo. Y acá estoy, transmitiendo. Vamos a estar jugando un par de cosas hoy. Voy a estar un buen rato.
Encima sí, sobre todo, voy a estar un buen rato. Y mañana, uff, lo que tengo preparado para mañana. De hecho, preparé toda la semana. Tengo preparado toda esta semana un montón de cosas. Y como dije, voy a estar experimentando con varias cositas. Tengo una programación que hice, una especie de calendario con juegos que voy a jugar, con qué horas voy a estar transmitiendo, con cuántas horas voy a estar transmitiendo, con todo. Toda la semana esta. Y vamos a probar con distintos tipos de juegos. Voy a continuar también con los que estaba, obviamente, con los que ya tenía en, como se dice, transmitiendo con lo que ya estaba jugando, como Stalker, Stalker, no me acuerdo el resto, bueno, etcétera. Ah, este es System of Down. Ayer no me acordaba la. Ayer que estábamos jugando el Riptide con él y no me acordaba este tema que estaba sonando de fondo. Bueno. Me encanta. Okay. El internet parece que me está jodiendo un poco. No mucho. Entonces, hoy vamos a empezar con un juego que le tengo ganas hace mucho. Hice el primero y nunca hice el segundo. Y hoy vamos a jugar eso. Ahora en un ratito ya vamos a ir entrando. Ya tengo todo preparado. También ca cambié el fondo. Este fondo. El que ven aquí. Esta imagen. La cambié un poco. La retoqué. Me gusta más cómo se ve así. Quise cambiar el overlay también que tengo. Hacerlo un color distinto. Pero este es complicado. Porque es. Lo cambié y se veía hermoso, pero cuando saltaba una alerta de follow o algo así, la alerta me jodía todo el overlay y bueno, no pude. Ya veré si puedo hacer algo con el overlay. Estuve buscando otros overlays distintos, pero ninguno me gustaba. Soy muy, muy jodido con los overlays. Estoy con este hace, no sé, más de un año. Lo moví un poquito, lo ajusté un poco en este año, pero aún así no lo he cambiado todavía. Ah, bonito. No puedo ir para el otro lado, eso sí. Hasta ahí llego. No, no paso para el otro lado. Ahí parezco un T-Rex con la manito ahí. ¿Qué otra música tenemos? La lista de reproducción esta que están escuchando ahora mismo también la tengo en la parte de los paneles de Twitch. Agregué un panel que dice la playlist de los streams. Tengo como 60 temas en esta playlist. La diseñé yo, la hice toda yo. Fui buscando cada tema yo y lo fui agregando a la playlist. De hecho, tengo dos playlists que creé. Esta creo que es más mezcla de músicas tipo rock y cosas así. Tenía una que era una más calmadita. No sé qué pasó con esa. No sé dónde la metí. La debo tener en YouTube en algún lado. Pa, 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 pa. Pelotudeo mucho con esa mano. A ver. Déjenme ver una cosa. Tengo un montón de juegos que me bajé. De cosas que voy a ir probando. Una vez que acabemos esta semana, voy a empezar a preparar las cosas para la semana que viene. Voy a estar jugando muchos juegos distintos, además de los que ya dije que ya estaba haciendo. Y vamos a ver qué es lo que queda para la semana que viene. Si continuamos con algunos. Y una vez que acabemos las 2 semanas, si las acabamos y si sobrevivo, claro, vamos a ver qué pasa con el programa. No sé, la verdad es que no sé qué va a pasar. Voy a streamear 2 semanas y luego no voy a streamear en 3 años. Algo así va a ser. Ya vamos a ver. Tengo miedo, espero sobrevivir. Ah. Vale, voy a ir abriendo el jueguito, creo. Ya son las 4 y 20. Así que vamos a ir dándole un poco al juego. Voy a cerrar esta cosa y me voy a poner
Así. Ahí está. Uy, se me quedó. What? Chao. Se me quedó muerto. Cerrate, carajo. Ahí está. Voy a ir a abrir.